El PSOE está satisfecho por la adjudicación definitiva del concurso del agua, puesto que consideran que se están cumpliendo el proyecto socialista de la legislatura anterior. Carmen Heras ha declarado que después de todo el proceso, el Partido Popular ha tenido que reconocer que los socialistas han hecho bien las cosas. Siempre acorda los informes jurídicos y económicos de acuerdo con la legalidad. Yo estoy muy contenta porque se está cumpliendo el proyecto socialista eh, que hemos tenido en estos cuatro años pasados. Nosotros tuvimos como una cuestión importante la concesión del concurso del agua. Tuvimos cantidad de, de inconvenientes producidos por, eh, fundamentalmente por el grupo del PP, que no quería que adjudicáramos el agua. Y lo prueban las votaciones que hicieron en su momento. Pero por fin hoy han tenido que reconocer que Carmen Eras y su Gobierno había hecho las cosas bien que la adjudicación era totalmente correcta y que eh, el anterior Gobierno se ha movido con apego a la más estricta legalidad, que es una frase que dicen los jurídicos siempre y que les gusta mucho. ¿no? Nosotros siempre, siempre, siempre nos movimos acorde con los informes jurídicos y económicos, jamás tomamos ninguna decisión sin esos informes. La portavoz ha explicado que la beneficiaria de la concesión ha sido ACCIONA, porque así lo decían los informes. No es una decisión política del Gobierno anterior. En este momento, repito, eh, estamos culminando el proceso. Eh, se ha hecho conforme mi Gobierno dijo y prescribió. Y, por lo tanto, entiendo que la ciudad de Cáceres tiene una nueva empresa que se va a encargar del concurso del agua. Eh, con todas las garantías y por supuesto de acuerdo a lo que el gobierno de Carmen Eras hizo en su momento. Esto es lo importante y esto es lo que explica quizá esa serie de improperios ¿eh? que el señor Pacheco mmm, ha creído que debía de lanzar contra mi persona en particular. Según sus palabras, el Gobierno Socialista ha conseguido cerrar el plan de saneamiento que tenía el Gobierno anterior y con ello se cierra el círculo. El Gobierno de Carmen Heras no pagó expropiaciones durante los cuatro años, igual que no hizo ninguna revisión de precios para no aumentar la carga económica de los ciudadanos de Cáceres. Además, según sus declaraciones, Sergio Velázquez, cuando ha calculado la deuda del ayuntamiento, ha incluido la deuda contraída por las expropiaciones que no tienen sentencia firme y la revisión de precios que no se ha llevado a cabo. Yo tengo que decirles que con esto se cierra el círculo, porque las cuentas que dice el señor Velázquez no son verdad. El señor Velázquez, cuando ha hablado de tantas más cuantas deudas, ¿eh? yo creo que está haciendo las cuentas mal, porque está sumando expropiaciones forzosas que no tienen sentencia firme. El gobierno socialista de Carmeneras no pagó ninguna expropiación de su época. Las que tuvo que pagar 22 millones de euros las pagó de la época anterior, y porque eran expropiaciones ya con sentencia judicial, pero el Gobierno Socialista no pagó ninguna expropiación durante los cuatro años, igual que el Gobierno Socialista de Carmen Heras no hizo ninguna revisión de precios. Ninguna revisión de precios. No hizo ninguna revisión de ninguna tasa. ¿Eh? Para no aumentar la carga fiscal sobre los ciudadanos de Cáceres en un momento de crisis, dura, de crisis económica dura. Por otro lado, Carmen Eras ha declarado que le consta que se están modificando las ordenanzas fiscales para realizar una subida de impuestos en la ciudad, cosa que contradice lo prometido en la candidatura electoral. También ha criticado que el Gobierno prometiera transparencia en el consistorio y después no deje hablar a la oposición. Me consta, me consta que eh, se están modificando las ordenanzas fiscales en este ayuntamiento para una subida generalizada de impuestos cuando vengamos, cuando vengamos después de agosto. Me consta. Van a subir las tasas y los precios públicos de forma general en la ciudad, y si no al tiempo. Cosa que contradice totalmente lo que Elena Nevado prometió en las elecciones. Prometió que bajaba impuestos y va a subir las tasas y los precios públicos. Prometió que daba empleo y vamos a ver qué empleo da. Prometió que quería transparencia y no deja hablar a una portavoz de un partido en la corporación municipal. Y sobre todo permite que eh, por parte de su portavoz se difame gravemente a todos los que trabajaron directamente en la mesa de contratación para contratar el agua. Carmen Heras ha explicado que a 31 de mayo la deuda del ayuntamiento era de 57,1 millones de euros y que quedará en poco más de 19 cuando se cobre el canon de la empresa adjudicataria.